millonario ostentoso, empresario de éxito y ahora actor. Hablamos de Conor McGregor, sí, a ese señor que no lo conociste por ninguna de las cosas que te acabo de mencionar. Y sí, tiempo atrás, no hace mucho, era luchador de MMA. Y ese fue el camino que le catapultó al éxito, que le catapultó a la fama y que lo hizo estar en el escenario donde todo el mundo pone sus ojos como alguien que era el referente y que hizo las cosas de un modo que le funcionaron solamente a él, pero le funcionaron y por eso ha habido tantos pseudo Conor McGregor posteriormente, aunque no a todos le funciona el papel. Al final te das cuenta que tienes que ser tú mismo. Yo por eso luego voy a hablar de lo que creo que va a ser la carrera de Conor McGregor, pero hoy la noticia es que Hollywood se fija en Conor McGregor y que va a hacer un remake de la película Roadhouse, perdonadme porque no soy muy cinéfilo, que digamos, eso sí, las de Rocky Balboa me las conozco de pe a pa, y bueno, también va a hacer una coprotagonización con Jake Gyllenhaal, un actor que por cierto tiene, por qué no decirlo ahora que me acuerdo, un parecido bastante, diría yo, significativo con Kenny Florian. Dicen también, por cierto, que tengo un cierto parecido con Mauro Ranallo, aunque eso sí, quizás en la cara un poquito levemente, pero como profesional él es el Fedor Emelianenko de las narraciones de las artes marciales mixtas, de los deportes de combate. Dicho esto, Amazon se fija en Conor McGregor. ¿Por qué? Porque es un grandísimo actor, ¿no? Si nunca protagonizó ninguna película, pero ahora parece ser que sí, que va a tener un papel muy importante que se desconoce. Sin embargo, Jake Gyllenhaal va a hacer de un ex luchador de UFC que ahora es portero de discoteca. ¿Por qué se fijan en Conor McGregor? Pues muy sencillo, yo creo que todos sabréis la respuesta. Porque es un tipo seguido por millones de personas en sus redes sociales y allá por donde va es un tipo que es un referente tanto para bien como para mal. Mucha gente está muy contenta, pero ya ha habido quien está acusándolo y diciéndole una serie de cosas feas que yo no voy a repetir, porque no se trata de eso, ni mucho menos. La cuestión es que Amazon Prime, o en este caso Amazon Video, esa plataforma, tiene en 240 países la posibilidad de emitir esa película, que como digo, es un remake de Roadhouse del año 1989 que protagonizó Patrick Swayze. No sé cómo va a salir, pero lo que está claro es que para bien o para mal, yo por ejemplo en particular echaré un vistazo, aunque la película ni la vi, ni creo que la vea completa, pero sí que echaré un vistazo a ver qué tal se le da a Conor McGregor. Pero a mí verdaderamente me gustaría mucho más ver cómo va a ser ese rodaje que comienza este mismo mes en la República Dominicana. ¿Quién va a ser el guapo que le va a estar dando órdenes a Conor McGregor y le va a estar diciendo, oye, que aquí hay que estar 12 horas todos los días porque tenemos unos plazos que cumplir? ¿Quién va a ser el guapo? Pues no lo sé, pero veremos a ver. Esperemos que esté centrado y alejado de lo que tiene que ser, que estar alejado, ya me entiende, y se centre. ¿Quién sabe si a lo mejor puede ser una terapia importante para que el día de mañana, cuando vuelva a intentar acceder al octágono de UFC, John Cavanaugh le dé órdenes y le dé por cumplirlas? Porque desde luego que entrena a su gusto, a su forma, cuando quiere y cuando le apetece. Y te hace 15 flexiones allí, corre 5 minutos, no le echa cuenta a nadie y siempre hazme una fotito, hazme un vídeo donde parezca que estoy comiéndome el mundo. Y no es eso, ese no es el camino del guerrero, ni mucho menos. Y el que quiere conseguir algo, algo le cuesta. Y es evidente que Conor McGregor, ¿qué tiene que conseguir? Si ya tiene dinero, si ya tiene fama, si ya tiene propiedades, es que lo tiene absolutamente todo. Además, cuando él quiere aparecer en la jaula, aparece porque UFC así lo desea. Y además, él elige rival. Todo lo tiene a su favor. Y ahora, desde luego, con esta película, yo creo que se va a apartar, si cabe, bastante más de lo que es la filosofía del entrenamiento, del sacrificio y del esfuerzo. Yo no lo veo, ni mucho menos que esté en el camino, y más ahora, después de haber tenido una lesión tan gravísima en su tercera pelea
ante Dustin Poirier. Ni siquiera sabíamos cómo iba a aparecer y desde luego que las perspectivas, según antecedentes de otros luchadores, como por ejemplo Anderson Silva, no eran precisamente esperanzadoras. Pero si en vez de centrarte en recuperarte y en llegar lo mejor posible, ahora lo que haces es irte al cine, no es el momento. Acabas de cumplir hace pocos días 34 años. Cuando te pasa como por ejemplo a Randy Couture, que ya tenía 50 años y vas al cine, todavía estabas peleando, ¿no? Pero al fin y al cabo ya estaba en la recta final y a partir de ahí empezó a ir mal. Ronda Rousey le pasó exactamente lo mismo. Llegó al cine, estuvo con Sylvester Stallone, ganó mucho dinero y se hizo todavía más egocéntrica de lo que ya de por sí era. Y mira que era una luchadora que a mí me encantaba, su judo élite olímpico. Y al final lo mismo, incluso el mismísimo Fedor Emelianenko hizo una película y tuvo aquella pelea con Andrei Arlovski y lo pasó bien mal. Y casi casi que parecía que iba a perder. Al final, cuando te desvinculas completamente del gimnasio, del sudor, de la sangre, del que te estén arreando para que tengas que rendir al máximo posible, olvídate. Ya con Don McGregor, ¿qué quiere? Un título, no lo va a conseguir nunca. Nunca, que puede ganar alguna pelea. Pues claro, es posible. El que tuvo, retuvo. Y muy probablemente, pues es un tipo que sí, que tiene una musculatura espectacular, que tiene un buen timing. Pero señores, la MMA es un deporte, como otros muchos, que siguen evolucionando. Y si tú te quedas aquí y el que va día a día al gimnasio sigue evolucionando, al final te van a pasar todo pues como Kawasaki a 200 por hora. Así que, bueno, pues él mismo, desde luego que hace bien, que no lo estoy criticando, porque luego siempre habrá alguno que diga que lo estoy criticando y no. Simplemente estoy dando, como aficionado, una opinión al respecto. Y es que puede hacer lo que le dé la reverenda gana, pero que nadie espere nada que sea algo llamativo, algo exitoso en la carrera de Conor McGregor, que ya pasó. Y además en la última fase de 4 peleas perdió 3 y una de ellas fue incluso, esa la ganó, fue la única de hecho, la que le ganó a un luchador que eligió a dedo como a Donald Cowboy Cerrone cuando iba en cuesta abajo y sin frenos. Así que, bueno, es probable que vuelva a aparecer, quizás para el año que viene. UFC y Dana White estarían encantados, les da igual el resultado, lo que quieren es vender un grandísimo pay-per-view. Pero lo que yo creo que puede pasar más adelante sería que hubiera pues alguna pelea en el boxeo, donde las armas son bastante más limitadas a la hora de pelear y la justificación para un artista marcial mixto son mucho mayores, porque como bien sabéis, alguien con muchas posibilidades está desarmado dentro de un ring y ahí la justificación es válida. Y claro está, siempre le va a quedar alguno de los hermanos Paul, Logan o Jake, que estarán también encantados de meterse ahí y de retirarse todos al mismo tiempo, porque la suma de dinero va a ser muy importante. Dicho esto, amigos peleones, me reitero, Conor McGregor seguirá haciendo lo que le dé la gana, tendrá éxito como empresario, como actor y disfrutará esa vida de rico, pero aquel camino, aquella elección de un buen día en la que acertó de pleno, que le llevó al éxito llamada MMA, olvidaros, porque ni va a haber título, ni va a haber nada que nos vuelva a recordar a aquel Conor McGregor que tenía hambre. A día de hoy es un luchador que tiene la barriga muy, pero que muy llena. Puñetazos cordiales, amigos peleones. Se os quiere.